Bienvenidos, esta es una nueva edición de Economía Activa. Hoy vamos a estar mostrándoles todo el recorrido y el conocimiento para ver cómo es la historia de lo que tiene que ver un comercio muy reconocido de nuestra localidad de El Dorado. Estamos hablando de Lobe, que se ubica en el kilómetro 4 de nuestra ciudad. Te invitamos a conocer hoy la historia de la mano de Carlos Lobe. Nosotros estamos acá en el kilómetro 4, un poquito más, más al oeste todavía. Desde hace 83 años representamos a la marca Ford desde el año 34 y a Volkswagen desde el año 91. Somos exclusivos para la comercialización de la marca Volkswagen, la marca alemana número uno en el mundo en este momento, para la provincia de Misiones y para todo el norte de la provincia de Misiones con la marca Ford. Esta es una empresa que arranca en el año 34 con una sociedad entre mi bisabuelo y mi abuelo, que bueno, vienen de Ford, porque como mis abuelos eran de origen americano y neozelandés, vienen de Ford de Estados Unidos a ofrecerle si no le interesaba comercializar la marca Ford en el norte de la provincia, que era una zona que estaba en pleno desarrollo. Él se comunica con esta gente porque necesitaba comprar unas unidades para transportar la yerba y bueno, y quería comprar 3 o 4 unidades, entonces, que en ese momento era mucho, y entonces bueno, ahí se hace la conexión y le ofrecen, ¿por qué no vas trayendo más y comercializás la marca en el norte de la provincia de Misiones? En ese momento no existía ni la Ruta 12, ni la Avenida San Martín, se llamaba la Picada Maestra, los vehículos venían por barco, se traían por barco y se bajaban en los arenales del puerto del kilómetro 4, del puerto de allá en el kilómetro 1. Así que bueno, así arranca la empresa que hoy es líder en la provincia de Misiones con casi el 30% del mercado de la industria automotriz de la provincia. Con la importancia también que tuvo el tema del fordismo en su momento como principal máquina para generar este tipo de industria de la automotriz. Sí, exactamente. Bueno, Ford ya tiene más de 100 años en el mundo, digamos, ¿no? Imagínate que Ford cumplió 100 años hace poco y nosotros estamos con casi 84 años. Así que vos fíjate que 15 años después que nace Ford en el mundo, nace Lowe en el kilómetro 4 del Dorado. Somos una de las concesionarias más antiguas del país y creo que la más antigua con los mismos dueños. O sea, nosotros ya vamos por la quinta generación, ya mis sobrinas están trabajando acá en la firma, ya serían la quinta generación que está en la empresa. O sea, también es una empresa muy familiar, muy allegados entre todos. ¿Cómo es el trato con sus empleados y cómo es el trato también a la hora de trabajar con la familia? Bueno, sí, somos una empresa familiar de naturaleza porque la estructura organizacional de la empresa es muy horizontal, o sea, no es como una empresa que no es familiar, que es más vertical, más jerárquica. Acá realmente tanto los dueños como los empleados trabajamos a la par, hay mucha camaradería, los empleados realmente pueden venir y golpear la puerta de los dueños cuando quieran por el problema que tienen, por el problema que tengan, inclusive los clientes también. O sea, nosotros estamos siempre a disposición y a la vista de la gente. Hoy estamos casi vendiendo 300 autos por mes, así que bueno, ese es un volumen interesante e importante por ahí se hace difícil también tratar de estar en todo. Nosotros tenemos casi 200 personas trabajando para la firma. Hace un año, el otro día comentaba en una nota que hace un año nosotros vendíamos un 30% menos de vehículos y éramos 160 personas trabajando.
Este año aumentamos un 30% de las ventas, y no solo aumentamos un 30% de las ventas, sino también un 30% del plantel del personal. Así que vamos creciendo como estructura, a la par de que vamos creciendo con ventas, dando más trabajo. Y para nosotros es un orgullo enorme saber que hay 200 familias que son parte de nuestra familia y que viven de esto y que pueden comprarse sus autos, que pueden comprarse sus casas, mandar a sus hijos a estudiar. Así que estamos muy contentos con toda la gente que trabaja con nosotros, y yo creo que ellos también, hay un clima organizacional envidiable acá, la verdad que sí. ¿Esta demanda es solo en El Dorado o también manejan alrededores? No, la demanda que nosotros tenemos es de toda la provincia. Nosotros, te repito, somos exclusivos de la marca Volkswagen para todo Misiones y prácticamente Norte de Corrientes también, porque viste que el Norte de Corrientes usa como posadas de ciudad principal, digamos. Entonces toda la gente de Virasoro, Santo Tomé y Ituzaingó suben a posadas a comprar uno de los vehículos, que le es más cerca que bajar hasta Corrientes Capital o Resistencia para comprar sus autos. Así que nosotros desde ya hace 15 años, nosotros hace 15 años éramos 20 personas trabajando acá. Y hoy somos 200, imagínate lo que han crecido la empresa. Y bueno, y todo eso se debe también a que en el año 2002 habían 4 concesionarias Volkswagen en la provincia, y con la crisis del 2002 las otras no pueden aguantar el cimbronazo de la crisis, porque eran grandes estructuras y nosotros chiquitos acá desde El Dorado pudimos aguantar con nuestra poca gente que teníamos la crisis. Y bueno, una vez que se abre, que empieza a haber demanda y se abre el mercado, nosotros tratamos de llegar hasta el último rincón de la provincia de Misiones para que la empresa se expanda del Dorado. Y bueno, hoy logramos tener la exclusividad. Estamos con obras muy importantes en la ciudad de Posadas. Estamos con una obra de casi 11.000 metros cuadrados de concesionario cerca ahí de entre el aeropuerto y la rotonda de Posadas, en 115 y 40, y estamos haciendo una obra muy importante, va a ser la concesionaria Volkswagen más grande del país, así que estamos muy orgullosos de eso también, y bueno, y lo hacemos más que nada para tratar de liderar y de que la marca esté bien representada en la provincia. Los índices de calidad también son muy buenos, que tenemos que fijarnos mucho también en la calidad del servicio que estamos prestando, no solo en vender autos, sino que en brindarle un buen servicio a los clientes, que hay encuestas de multinacionales que son ajenas a tanto a Ford como a nosotros, que hacen encuestas a los clientes, y el otro día nos vino la última encuesta y el 100% de nuestros clientes le recomendarían a un amigo comprarnos a nosotros, o sea que eso es algo muy difícil de lograr. Y si bien uno tiene fallas y no puede estar en todo, siempre estamos escuchando a los clientes para ver en qué más podemos mejorar y qué más necesitan y qué más hacerlo para que realmente nosotros lo que tenemos es que nosotros generamos una relación con el cliente. No es que le vendemos y nos olvidamos. La idea nuestra es que el cliente se haga amigo, que se haga parte de la familia Lowe. Entonces la gente ya directamente viene, se va, cambia el auto. Ya es como que logramos de que la gente no busque otra alternativa. Y nosotros en El Dorado tenemos casi el 50% del mercado. O sea, tener con dos marcas, de todas las marcas que hay, que con dos marcas lograr el 50% del mercado es una muy buena performance. Y después en Iguazú estamos primeros, con Ford también, así que estamos muy contentos. Tenemos locales en Oberá, en Iguazú, en Posadas, y bueno, siempre estando al pie del cañón y tratando de innovar. Tenemos tecnología de punta, tenemos gente capacitada, preparada, inclusive tenemos gente que ha ganado concursos a nivel nacional, asesores de servicio que se han ido a Alemania premiados, hay gente que se ha ido a un montón de lugares por premios que hemos obtenido nosotros a nivel nacional, que vos si te vas a competir con capitales, que vos decís que la gente por ahí está mucho más preparada, bueno, nosotros estamos en los primeros puestos. Hemos llegado a estar en sexto puesto en facturación de Volkswagen a nivel nacional. Imagínate que ser la sexta concesionaria en ventas a nivel nacional, acá de kilómetro 4, es realmente
un logro que estamos muy orgullosos. Y no fue fácil, pero siempre tratando de conformar a todo el mundo. Yo siempre digo que el negocio, si no es para todos, no es negocio, porque negocio se trata de eso, de que sea bueno para vos y bueno para nosotros. Entonces, la idea acá es hacer muchos negocios buenos y no un par de negocios buenísimos. O sea, esa no es la idea nuestra. Así que bueno, yo creo que somos representativos en la provincia, en el país. Tenemos el legado de Paquita Lowe, que ha estado durante 40 años regenteando también y manteniendo toda la concesionaria en los peores momentos también. Mi hermana, que estaba en toda la parte en la gerencia general y administrativa de toda la... De todo lo que es la administración, del personal, de toda la empresa. Así que hacemos un buen equipo, yo en la parte comercial y ella en la parte organizacional y administrativa. Así que bueno, somos un muy buen equipo, una gran familia. Acá somos todos hermanos, como decimos siempre con los empleados, y sabemos qué pasa en la vida de cada uno. Tratamos de ayudarnos, de aconsejarnos, de involucrarnos. Y bueno, eso hace que la gente, no sé, en el 2002, por ejemplo, cuando estuvo la crisis tan grande, la gente cobraba el 50% del sueldo. Si no, no alcanzaba la plata para pagarles. Y sin embargo, trabajaban el 200% de sus capacidades. O sea, la gente sigue... eran las 10 de la noche y estábamos tratando de ver cómo hacer para que ingrese plata para poder subsistir, para poder pagar los sueldos, para poder mantenernos hasta que arranque la industria, el mercado, que fue, yo creo que la crisis del 2002 fue una de las más grandes de la historia argentina. Y con respecto a la oferta y esto del aumento en la demanda, ¿tiene que ver también el trabajo que ustedes tienen con los planes que ofrecen al público? Bueno, con los planes de ahorro hemos hecho un trabajo excepcional. Yo en el 2002 me doy cuenta de que al no haber financiación, al no haber créditos, al no haber tasas de intereses como para poder comprar un vehículo, nos damos cuenta de que la mejor forma de que el cliente puede obtener un vehículo es a través de un plan de ahorro. Y es así que empezamos a vender planes de ahorro. En la época de mi abuelo, cuando yo era chico, me acuerdo que se vendían 5 planes de ahorro por mes. Hoy estamos en un promedio de 250 planes de ahorro por mes. Tenemos casi 20.000 personas pagando sus cuotas de planes de ahorro acá en la concesionaria. Bueno, no la pagan en la concesionaria, obviamente la pagan bancos y esa plata va directo a Ford, porque son compras directas, o a Volkswagen. Pero nosotros apuntamos, para crecer, apuntamos al que más le cuesta por ahí llegar a un cero kilómetro, o gente que nunca pensó que podía tener un cero kilómetro. Nosotros fuimos casa por casa y le enseñamos y le mostramos que cualquiera puede tener un cero kilómetro. Hoy un plan de ahorro sale 3.000 pesos por mes, y yo creo que en una familia donde trabajan las dos personas, 3.000 pesos por mes, yo creo que organizás un asado para tus amigas y se juntan entre 10 y no te sale la mitad de eso. O sea, hoy un plan de ahorro es muy accesible, y es accesible a todo el mundo. Entonces nosotros apuntamos a la mayoría. Obviamente que si vos vas a buscar a alguien que tenga 300.000 pesos en efectivo, y te va a costar encontrar. Ahora, si vos vas a buscar a alguien que pueda pagar 3.000 pesos por mes, es mucho más gente. Entonces nosotros apuntamos a ese sector, a la masa, diríamos, ¿no? A los docentes, a las Fuerzas Armadas, al cliente que tiene un ingreso medio. Y bueno, con eso obviamente agarramos un universo de personas mucho más grande. Y bueno, nos hemos recorrido, tenemos 60 vendedores en lo que es nuestra estructura. Y hemos llegado y recorrido hasta el último rincón de la provincia de Misiones y Corrientes. Y cuando arrancamos recién, yo me iba hasta Chaco a vender planes. Íbamos a Taco Pozo, Quitilipi, Charata, hasta allá llegábamos ofreciendo planes de ahorro. O sea que eso fue lo que hizo que la empresa, sin recursos propios y genuinos,
crezca tanto y logre llegar a tantos clientes, porque si bien el plan de ahorro, la empresa no tiene que invertir, es el cliente que invierte pagando sus 3.000 pesos por mes. Entonces la empresa no necesita recursos para entregarte un plan de ahorro, porque vos la operación la haces directamente con fábrica. Entonces no tiene límite en el crecimiento de gente que puedas captar para que empiece a pagar su auto. Y tiene que ver, ¿hay una diferencia en cuanto a los meses de entrega en estos planes, o difiere según el auto, o es todo lo mismo? Mira, los planes de ahorro, más o menos, hubo épocas que se tardaba, porque te voy a decir algo y va a haber gente que me va a decir, no, pero si yo lo esperé 6-7 meses al auto. El problema que se complica fue cuando sale el cepo cambiario con el gobierno anterior, que determina el cepo cambiario, entonces se limita la importación de vehículos a la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya teníamos vendido 1.000 planes de ahorro y de repente te dicen, mira, podés traer más de 200 autos, no podés traer porque están los cupos de importación, tanto en autos como en electrodomésticos, en repuestos, en todo se dio lo mismo. Así que ahí sí hubo un bache y que bueno, que así reventó también todo, de que hubo gente que esperó más de la cuenta su vehículo, pero era por ese problema, era ajeno obviamente a la empresa y le pasó a toda la industria. Pero una vez que se levanta el cepo cambiario y no había límite en la importación, entonces ahí empezamos a cumplir más rápido con los clientes. Hoy en día un plan de ahorro salís adjudicado y a los 60 días los tenés. Hay autos que sí, como decís vos, son más demandados. Por ejemplo, hoy el tema crucial está la Amarok, que la Amarok es muy demandada. Con los Goles también habíamos tenido problema en su momento, pero ahora el tema del Gol se solucionó, entonces ya los que esperan un Gol no esperan más de 60-90 días, salvo que uno pida una versión específica, un color específico, no hay problema, demora un poco más. Pero si vos decís, mira, no, puede ser plata, blanco, rojo, y es un X auto, y hay mucho, eso viene muy rápido. O sea que inclusive demora lo mismo que un tradicional, en el sentido de que hay vehículos que directamente por convencional no lo puedes vender porque ya está todo asignado a plan de ahorro. O sea, el Gol sería el auto más solicitado. ¿Y en qué gama estaría ubicado el Gol? El Gol está en el inicio de gama, digamos. Después tenés el tema del 4K también, que está haciendo furor, se vende muchísimo. Y bueno, hoy los vehículos, realmente nosotros tenemos la suerte de que todos los vehículos tenemos ahora que salió el nuevo Fiesta, tenemos la nueva EcoSport, el K, o sea, hoy tenemos todos vehículos renovados. La antigüedad de modelos de hoy en nuestras marcas que representamos no pasan de un año casi, ¿viste? O sea que son muy ágiles en todo lo que es la renovación, tanto de la estética como de las especificaciones técnicas, de la tecnología. Hoy está muy, muy en boga el tema de la conectividad con el vehículo y el teléfono y la persona. Entonces hoy lo primordial y lo que le están poniendo ficha a las automotrices es al tema de la conectividad. Y también lo que se viene muy rápido es el auto eléctrico, que ya está previsto para el año que viene, empezar con el tema del Golf híbrido. Se dice que para el 2025 ya quieren que esté prohibida la producción de vehículos a combustión o vehículos que no sean híbridos o eléctricos, por una cuestión ambiental, ¿viste? Y bueno, eso se viene muy rápido y bueno, ya estamos que tenemos que ir preparándonos para lo que se viene. Pero hoy con lo que es conectividad, ya lo que hacen los autos, uno ya no ya, ¿viste? Empieza a ser casi increíble. Por ejemplo, tenemos la línea Ford, que con los autos de alta gama, que por ejemplo, cuando uno va distraído y el vehículo ve que se aproxima algo y vos no estás frenando, frena solo. Todo lo que es seguridad pasiva, activa, está muy desarrollado y se sigue desarrollando.
La verdad que lo que va cambiando la industria en lo que es tecnología sorprende y cada vez más, y vos decís, bueno, ahora qué más van a sacar, y le inventan algo para ponerle al auto, y la verdad que es sorprendente lo que va avanzando la tecnología en eso. Además de dar confort y un poco de lujo, digamos, los autos son una necesidad también hoy para el tema de la movilidad y bueno, y la gente también, en esto de la demanda se notan que la gente está empezando a adaptarse, que el auto no es solo una cuestión de lujo, sino también un complemento y una necesidad para la vida cotidiana. Sí, no obstante, vos fíjate que en la provincia se vendían 6.000 autos por mes, era el promedio de ventas, y hoy se habla de este año, ya calculo que vamos a llegar a los 14.000 autos vendidos en la provincia de Misiones, de todas las marcas, de toda la industria, ¿no? A nivel nacional también se piensa que se va a llegar casi al millón de autos en el año que viene. Este año se habían proyectado 740.000 autos, en el 2017 se habían proyectado 740.000 autos y terminó la industria con 840.000, o sea que fue más que la proyección de ventas. Y bueno, y para este año también se espera un muy buen año con muy buenas expectativas de la industria. Creo que vamos a estar cerca del millón de autos. También los bancos están acompañando mucho al crecimiento con el tema de la financiación, las tasas son muy atractivas. Esta última semana hubo un poquito de ruido en el tema de las tasas bancarias, pero ya se van a acomodar de vuelta, son cimbronazos por ahí o ajustes que pegan, pero las tasas que estaba dando con las tasas UVA del Banco Nación, hemos hecho muchos negocios que estaban al 5% anual, ¿viste? O sea que son tasas que realmente no, hoy se terminó ese 5%, así que cuando yo vos salgo a decir que aprovechen las tasas de financiación o las promociones que hay, aprovechenlas porque es cierto, y bueno, mucha gente supo aprovechar esas tasas de UVA al 5%, y ahora, bueno, ahora se terminó un poquito eso, pero calculo que aumentó un poco la tasa, pero ya se van a acomodar de vuelta. Bueno, nos gustaría que nos muestres también a nosotros y a toda la audiencia un poco más el recorrido de tu local, de tu lugar de trabajo y cómo accionan día a día. Dale, vamos a hacer un recorrido en la parte de servicio, repuesto, así que bueno, acompáñennos.